va a pasar esta noche? Pasa un frío memorable. ¿Sí? Joder, el frío que hace. ¿Sabes? No he podido dormir. ¿Sabes a lo mejor lo que tiene que ver? ¿Qué? ¿Sabes lo que tiene que ver a lo mejor? ¿Qué? ¡Esto de aquí! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Es hielo en el espejo! ¿Cómo saber si ha llegado el invierno a las puertas de tu casa? Vamos a hacer unas... Nosotros utilizamos tres sencillos pasos para saber si ha llegado el invierno o no. El primero, vamos a comprobar el techo. Esto ya te puede ir dando una idea de que hace frío. Lo siguiente, bidones de agua. Vamos a ver. Esto lo abrimos. Eso es. Si al abrir un bidón de agua pasa esto. Está el agua congelada. Ya tienes que empezar a sospechar que aquí está pasando algo. Ya tienes que empezar a sospechar que no está viviendo en la Riviera Maya ni en un clima tropical. Y por último, la prueba de sillín. Si tu sillín era negro cuando lo compraste, pero ahora lo ves blanco, como por ejemplo este, o este, quiere decir que ha llegado el invierno, que vives en medio del invierno. El sol ha salido ya, vamos a ver si se deshiela todo nuestro material. Podemos calentarnos un poquito, voy a intentar hacer un café a estas temperaturas. No sé, yo creo que esta noche la debemos haber pasado a menos 5, menos 6 grados y ahora mismo... yo creo que estaremos a menos un grado, menos dos, tranquilamente. Pues nada, aquí empieza otro nuevo día de aventuras. Yo no sé si se aprecia, pero está saliendo humo de la bici, de cómo se está evaporando el hielo de encima de las alforjas. ¿Lo veis? Después de la helada ha salido el sol, hemos podido secar la tienda, secarnos a nosotros mismos, secar las bicis y desayunar, hacer la comida, bueno, como cada día. De repente se ha transformado el día y ahora hace un día espléndido, así que ya lo hemos recogido todo y nos vamos a poner en marcha. Y vamos a seguir rodeando estas fabulosas montañas de Montenegro en el frío invierno. ¡Vamos para allá! Subiendo desde allí, desde esas montañas que venimos, donde hemos dejado el lago. Si no has visto el capítulo anterior del lago, míralo, porque es increíble ver una iglesia en medio de un lago. Y estamos yendo dirección a Budva, donde seguramente vamos a buscar cobijo para 5 o 6 días que vienen de lluvia bastante heavy. Un temporal tan heavy como que ahora mismo Albania está en estado de emergencia por un temporal muy similar que vino hace unos días. ¡Los camiones están locos! ¡Uf! Mira,
hemos acabado la subida. Era la bajada hasta Budva, con unas vistas bastante interesantes. Hemos parado aquí a comer, aprovechando este observador tan bonito. Y nos hemos encontrado este gatete, que tiene el ojo así un poco mal. Un poco no, está bastante pachucho. Pobrecito. Hemos echado un poquito de comida. Bueno, ese ojito te lo vamos a poner bien, ¿vale? Y esa naricita también te la vamos a poner bien. Pobrecito, no puede ni violar. A ver, ¿queremos un señor o una señorita? Bueno, hemos hecho este invento, vamos a intentar ponerlo aquí y llevarlo a un veterinario porque está bastante mal, pobrecito. Es una señorita, creo. Está hecha un desastre esta señorita. Está para adentro, no quiere. Es que es mejor que la abra. Bien, hemos metido a Budva, que lo hemos, ya le hemos puesto nombre Budva. Lo hemos metido aquí en esta rejilla para llevarlo al veterinario y que lo miren. A ver si le podemos encontrar una salida, porque es tan pequeñito, tiene los ojos mal, la patita mal, y seguramente si lo dejamos aquí se va a morir. ¿Seguro? Seguro, vamos, porque es que es muy pequeño y están mal, se ve que tiene mucha mucosidad porque no puede ni miolar. Entonces nos lo vamos a llevar a Budva, vamos a ir al veterinario ahora y a ver si lo pueden mirar y le encontramos una ayuda, le encontramos una solución, no sé, a ver qué se nos ocurre. La diferencia entre pararse un momento y ayudar a un animal, para ti a lo mejor no es tan importante porque dices, va, no sé si hacerlo o no hacerlo y tal, pero es una vida que puedes salvar. Somos conscientes de que no podemos hacerlo con todos, pero si podemos, ¿por qué no hacerlo? A ti te supone un esfuerzo, no sé si económico o de tiempo o lo que fuera, pero es que a ella o a él le supone la vida. Para mí está clara cuál es mi prioridad. So let us just do my love and not stop thinking of it. ¡Llegamos a Budva! Ahora derechos al veterinario. Veterinasca. Aquí estamos con Budva. A ver si la podemos sacar de un sitio que me cuesta mucho meterla. Va a necesitar unos a ver. Vale. Vale, dame dinero. Pues nada, a ver qué se cuentan. Quédate por aquí, no te vayas, ¿vale? Ah, por cierto, sí que es una chica. Y se bueno, llama Budva. Pues Budva es una chica. ¿Y qué? Cuéntanos qué ha pasado. Bueno, pues tiene un virus que se lo tenemos que quitar con unos antibióticos. También tiene los ojitos infectados y la nariz. Le tengo que dar unas gotitas de antibiótico. ¿Está todo aquí? Un champú para desparasitarla por fuera, porque si le ponemos cualquier cosa ahora por fuera se puede morir. Muy pequeñita. Una comida. ¿Y qué más? Ya está, creo. Y bueno, que no se lo pueden quedar, que Montenegro está lleno de asociaciones, o sea, perdón, de perros y gatos abandonados, que tienen asociaciones para rescatar perros, aunque están llenas, pero que para gatos no tienen nada, y que tienen a tantísima gente, a tantos gatos, que tienen que colocar, que es imposible. Y que nadie se lo toma en serio, porque
hoy se compran un perro y mañana dejan de tener ganas de tenerlo y se la abandonan. Y que está la cosa muy mal, este gato tiene frío. Vamos a ir a un apartamento que vamos a coger ahora porque vienen 5 días de lluvia muy heavy y no nos la podemos jugar. Hemos encontrado un apartamento bastante barato por 10 euros la noche, el apartamento entero. La idea era entrar mañana, que es cuando empezaban las lluvias, pero en vista de Budva, que la tenemos aquí, y que tenemos que darle los medicamentos, bañarla con agua caliente y todo, vamos a entrar hoy y vamos a hacer lo que podamos. Vamos a llevar a Budva a darle su bañito y a ver cómo solucionamos esta situación, a ver cómo le podemos ayudar. Si quieres ayudarnos a que podamos salvar la vida de animales como Budva con los gastos que nos pueden ocasionar, como en este caso, recuerda que tenemos nuestra página web Vivir en Ruta, te puedes meter en el apartado Lanzadera, donde puedes hacer una aportación económica para ayudar a que nuestro proyecto se mantenga vivo y para ayudar a costear pues este tipo de situaciones, así como que siga vivo nuestro proyecto de dar la vuelta al mundo viviendo en ruta. The day.